Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os traemos nuestra ruta y presupuesto. De Suiza. De Suiza. Pero antes de todo, deciros que muchísimas gracias a todos por estar ahí y que si a todos los nuevos que estáis viniendo, que nada, bienvenidos al canal. Vamos a empezar diciendo que la ruta que os vamos a proponer es la que nosotros llevábamos, ¿vale? Que por H o por B no hicimos. Todo puede cambiar en este destino. Sí, primero porque teníamos menos días de vacaciones de los que habíamos planeado. Y segundo, porque íbamos un poco a merced del tiempo, ¿vale? Ajá. Porque íbamos siguiendo las tormentas y claro, había cosas que eran imprescindibles, entonces, para abajo. Luego otra vez para arriba, ya lo habéis visto. ¿Vale? Pero la ruta que os vamos a decir ahora es la que os dejaremos también en el blog. Condestinoalmundo.com, allí tendréis toda la información de nuestro viaje a Suiza, Dolomita, etc. Que en teoría es la buena, ¿vale? Que no hay que hacer tantos kilómetros y tantos para arriba y para abajo. Ah. Esto ya os lo enseñamos cuando empezamos el viaje, que era la guía de Suiza, que también la tendréis en el blog, todavía no, no podemos, no. A ver, nuestra idea era salir de Barcelona hacia Annecy y hacer pues 600 y pico kilómetros así del tirón y ya estar pues casi en Suiza, ¿vale? Dormir por allí. Nosotros salimos desde Barcelona, o sea que relativamente nos cae, entre comillas, cerca. Unas siete, ocho horas. Francia nos cae relativamente cerca, que no para que venga de León, de Galicia, de... Bueno, claro. Claro, nosotros salimos de Barcelona y era hacer 7-8 horas de saco hasta llegar a Annecy. Y luego era pasar el día en Annecy, al día siguiente. De ahí teníamos previsto ir a Ginebra, que ya estábamos en Suiza, porque es que de Annecy a Ginebra hay 50 kilómetros, está ahí al lado. Entonces el segundo día o el tercero ya estábamos en Suiza y ya empezábamos el viaje. Tampoco lo hicimos. De Ginebra queríamos ir a Lausanne. Ahí sí que estuvimos. Vale, ahí fue donde en realidad empezó nuestro viaje, ¿vale? Sí. Hicimos casi del tirón Barcelona-Lausanne. Nos paramos en Francia a dormir y para Lausanne. Que también había 30 kilómetros de Ginebra. O sea que si vais de Ginebra a Lausanne lo tendréis ahí súper cerca. Nuestra idea, como, ya iréis viendo, que de nuestra idea a lo que hicimos no cuadro nada. Pero bueno, de Lausanne íbamos a ir a Montrouge. Ajá. A ver... Había una estatua de Freddie Mercury y... El castillo, el castillo de Chillón. ¿Qué pasó? Empezamos a buscar sitios para aparcar la autocaravana y no está muy bien entonces, valorado para aparcarlo y que no teníamos sitio, vaya. No. Los que habíamos leído ponía máximo 7 metros, muy estrecho, y claro, vamos con 7,43. Entonces, no nos fiamos. Y entonces ahí improvisamos y nos fuimos a Gruyères. Oye, menudo acierto. Sí, la verdad es que está un pueblo súper bonito, ¿eh? Tiene un contraste impresionante con el castillo allí, los prados, la montaña de detrás. Gruyères, por ejemplo, no estaba en la ruta, lo hemos añadido, ya también en el blog lo veis que está añadido. De Gruyères seguimos a... bueno, dormimos en Auteville. Era un pueblo de por ahí cerca que caía en el lago. Caía a medio camino entre Gruyères y Berna. Porque nuestra idea era llegar a Berna, la capital, al día siguiente. Entonces dormimos en Auteville, que era medio camino, y después seguimos para Berna, para no hacer tantos kilómetros seguidos. La capital de Suiza, Berna. Impresionante. De bonito y de caro, pero impresionante. Sí. De Berna podéis ir a Lauterbrunnen. Lauterbrunnen para mí es imprescindible en Suiza. Si tenéis 2 o 3 días en Suiza, este sitio... Tiene que ser. Tiene que ser uno de ellos. Lauterbrunnen y Grindelwald, que están ahí al lado. De Berna a Lauterbrunnen, de Lauterbrunnen a Interlaken. Interlaken, lo bueno que tiene es que es un punto base para la autocaravana. Donde encontramos nosotros el aparcamiento, te movías fácil para Lauterbrunnen, para Grindelwald, sí, para donde quisieras. De Interlaken a Lauterbrunnen hay 13 kilómetros y a Grindelwald poco más. O sea que lo podéis hacer servir de base. Pagando, para dormir, ¿cuánto poco? 10 francos, 24 horas. Ajá. O sea que está muy bien. De Interlaken, os recomendamos, si os hace gracia, si no, que hagáis el Furkapass. Impresionante. Que es rollo el paso de Giao de Dolomitas. Ya lo habéis visto en los vídeos. El paso es súper chulo. Y está el hotel Belvedere. Es muy bonito, que es el de verdad. El de James Bond. Los dos pasos de montaña que hicimos hasta llegar a la curva del Hotel Belvedere,
Son impresionantes, impresionante. O sea, es súper chulo, súper bonito y os lo recomendamos que lo hagáis. Está un poco lejos, eso sí. Pero bueno, que si eres de Interlaken, haces la curva del hotel. Después volvéis a Kandersteg, es un poco de tute. Sí. Pero si os encontráis subidos a un tren, no os asustéis. Es la manera de llegar a Kandersteg. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ya os lo hemos contado en los vídeos. O subes al tren y pagas 27 francos en 3 semanas, o 29 el finde, o haces 150 kilómetros por curvas. Entonces vale la pena. Estamos hablando de 27 francos suizos, en 20 minutos hacer 150 kilómetros. Y con lo que 150 kilómetros a 1,80€ la gasolina, o sea que sí, sí. Yo creemos que vale la pena subir al tren, se compra el billete allí mismo, o sea, es que no bajas ni de la autocaravana. Compras el billete, subes al tren, 20 minutos y bajas del tren, y ya estás en Kandersteg. Uh-huh. ¿Qué pasó en Kandersteg? En Kandersteg ya lo visteis que llegamos súper tarde por la noche y fuimos a dormir al área que había allí. Nuestra idea era dormir en algún camping y pasar el día también, ver el lago y pasar el día, porque Kandersteg también tenía muy buena pinta. Pero nos tuvimos que ir también porque... Como estaba a tope, pues... De Kandersteg volvimos a coger el tren hacia Tash. Tash es el último pueblo para subir a Zermatt. Que es la montaña, la excursión aquí es de la montaña del... Del Matterhorn. Matterhorn, que es impresionante. Sí. Entonces, si encontráis sitio en el camping de Tash... Perfecto. Estupendo. Si no, creo que hay área por allí. Pasa que está un pelín más lejos, pero es que el camping está al lado de la estación. También os hemos dejado los links de áreas, camping y aparcamientos en el blog, ¿vale? Por si lo necesitáis. De Tash, hicimos la excursión de Zermatt, el Matterhorn, bajamos y aquí ya íbamos perdidos. Aquí ya íbamos perdidos porque ya no sabíamos qué hacer. En la guía que nosotros hemos dejado era ir de Tash a Chamonix ya, ¿vale? Porque en principio ya hacía pues las 2 semanas con Annecy, con Ginebra, con todos los sitios que nos fuimos. En nuestra guía ya os ponemos de Tash a Chamonix, que hay 140 kilómetros, pero bueno, para hacer 140 kilómetros. Está bien. Sí, y después quedarte 2 o 3 días en Chamonix, bien. Nosotros no lo hicimos porque pasamos otra vez por Gruyère para comer una fondue. No podíamos irnos sin probar la fondue. Nos quedamos con eso ahí, mierda, la fondue. Os tenemos que decir que nos pensábamos que Suiza era bastante más grande, entonces no llegamos ni a las cataratas del Rin, ni al pueblo de Heidi. Creemos que en 2 semanas, si no hacéis como nosotros, para arriba, abajo, izquierda, derecha, si haces bien la circular, podéis ver a Zurich, las cataratas del Rin y todo lo que hay por la parte... Heideland, ¿no? ¿Cómo se llama? Heideland. Eso era así un poco la ruta, un poco así alto por alto, ¿eh? Lo más importante que visitamos. Pero creo que os interesa más el presupuesto. Pasando por las autopistas francesas. Sí. Gasto en peajes. A ver, sabéis que en Suiza compramos la viñeta, que por 40 francos, que son 37 euros, tienes todo el año de autopistas. Entonces, todos los gastos de peajes son de Francia. Sí, sí, de ir y de volver. Claro, si tenéis todo el tiempo del mundo, pues buscar carreteras secundarias. Nosotros, como teníamos que ir y tenemos, como tenemos el tiempo que tenemos, pues tenemos que ir por ahí. Si no, perderíamos mucho tiempo. Nos hemos dejado en peajes 261 eurazos. ¡Bum! Cruzando Francia, ida y vuelta, 261 eurazos. La gasolina. La llenamos aquí a 1,12, creo que fue, 1,13. Y nada, pues en Francia está carísimo, creo que estaba 1,57 o cosas así. 1,49. 1,49 y en... Ya nos parecía caro, 1,49. No, una barbaridad. Operado. Y luego en Suiza, pues 1,67. Claro. ¿Qué pasa en Suiza? Es mucho subir y bajar. Y... Y nuestra autocaravana no es lo que consuma. No, no, pero claro, cuando un vehículo de esto empieza a subir un puerto de montaña, pues... Estoy así con los 170 caballos, no tuvimos problema, el coche respondía súper bien, pero claro, el depósito baja rápido. Y no sé cuántas veces llenamos, pero unas cuantas. Al lío. Gasto en gasolina. Gasoil. Gastos en gasoil, 395 euros. ¿En cuánto tiempo? En 2 semanas.
395. Vamos sumando hasta aquí. Vamos como por Dolomita, más o menos. Después, gastos en áreas y campings. Este gasto lo vais a tener, si no es fijo, casi, ¿vale? Porque ahí nos podréis aparcar donde queráis. Entonces, al final, contando las noches que hemos estado, no sale tan caro, pero no es barato. Es un país que tienes que pasar por caja, sí o sí. Sí, es así, es así. La primera noche que dormimos en Francia, en el área de la Grappe, nos valió 12 euros la noche. Francia, bueno, normal, bien, muy bien. La primera noche en Suiza es la única que hemos dormido gratis. Y... la única. Sí, sí, la estaba única. Diluviando en Lausanne, buscamos en Park Fortnite por ahí cerca y había un parking en Fay, que ya lo visteis, que el parking era súper chulo, dormimos súper tranquilos y es la única noche que hemos dormido gratis. Ya está, a partir de ahí, cling, cling, pasamos por caja cada día. De ahí nos fuimos al parking, bueno, al área de Auteville. El área de Auteville es la que está al lado del lago. Es súper bonita, chicos. Que pagamos 20... 20 francos suizos y se tenía que dejar en un buzón. Había un buzón ahí para la conservación del área, ponía. Entonces ahí pagamos 20 francos por noche. La equivalencia suele ser nosotros más o menos unos 20 euros. Sí, más o menos. Un euro menos... Los francos suizos que digamos más o menos varía... nada. Vamos a ponerlo como si fueran euros. De ahí nos fuimos al camping de Berna. El camping de Berna nos valió 46 euros la noche con luz. La ducha aparte, ya lo visteis, ¿vale? Pero bueno, para visitar la capital y eso está súper bien el camping. Sí, sí, aparte tenía un carril bici que te llevaba al centro y era súper bonito. De ahí nos fuimos al aparcamiento de Interlaken, era un aparcamiento. Es el aparcamiento que decimos que es un buen lugar para hacer de punto de partida hacia el Altenbrunner, Grindelwald, pagando relativamente poco. Sí, de 7 de la tarde a 7 de la mañana es gratuito. Entonces sale bien de precio y ahí pagamos 10 francos, porque estuvimos casi todo el día aparcado. De Interlaken nos fuimos, bueno, fue el día ese del tute, del hotel, del tren. Después de esa noche dormimos en Kandersteg. Nuestra idea era dormir en los campings, ya lo viste, estaba lleno. Dormimos en el área que estaba un poco alejada y lo mismo, un buzón, 20 francos la noche y tenías que dejar ahí el dinero. Pero bueno, también dormimos súper tranquilos, sí, y súper bien. Bueno, sí, sí. De ahí nos fuimos a Tash. En Tash pagamos 86 euros dos noches. En un camping. De ahí volvimos a Interlaken solo una noche porque al día siguiente queríamos ir otra vez a Gruyère a comernos la fondue y ahí solo pagamos un franco para dormir. ¿Por qué? Porque llegamos después de las 7 de la tarde y nos fuimos a las 8 de la mañana. Entonces pagamos un franco. Esa noche salió bien. Sí. Y de ahí nos fuimos a Chamonix, a Francia. Pagamos 107 euros, pero eran tres noches. Sí, con estaba luego, bastante bien. Sí, camping de Marmotes también lo tenéis todavía apuntado. Y la última noche pagamos 13 euros con la tarjeta del Camping Car, que también lo visteis. El total del gasto de las áreas fueron 333 euros aproximadamente. Unas 14 noches, más o menos. Uh-huh. ¿Vale? Está bien, no es caro, porque contando que un camping ya nos vale 86 y el otro 45, lo otro lo fuimos sorteando bastante bien. Pero, bueno, no es Dolomitas, ¿vale? Y el gasto grande. En Suiza nos vino en los gastos. Varios gastos. Dos excursiones con el tren, el funicular, algún café que nos tomamos por allí. Sí, que los cafés no son baratos. Pero bueno, nos sumó bastante la excursión a Zermatt, que valía... básicamente, sí, sí, sí. Del país. Sí, visitas turísticas, ¿vale? Que nos valió la excursión a Zermatt, 160 euros cada uno. Subir al lago Ostchinensee también nos valió 60 francos. El tren, nos gastamos en tres viajes 81 francos. Al final, va sumando. Es dinero, pero las excursiones para nosotros han sido súper bonitas. O sea, al final, mira, es vivir... Que no os voy a decir que es lo mínimo, pero por ahí va. Porque si queréis subir al Jungfrau, contad 400 euros más. ¿Vale? Jungfrau porque... es, creo que es el punto más alto de Suiza, otra... donde hay un refugio espectacular. Otra excursión que te suben en tren, pero vale 200 euros por persona. Entonces nosotros ya esa ni la hicimos, ¿vale? Preferíamos subir a Matterhorn. El gasto, sin contar la comida, porque la llevábamos la nevera llena, sin contar la comida de... ocio, bueno, turismo, entradas, trenes,
fue de 687 euros. Solo de varios. Solo de varios. Pero es lo que decimos, no es el mínimo, pero por ahí va. Vamos a decir el presupuesto. Total. Final, sí, total, de Suiza. Arias, 333 euros. Peajes, 261 euros. Gasoil, 395 euros. Gastos varios, 687 euros. Y la comida que cargamos aquí, que no sé si llegó a 200 o 200 y algo, da un total de 1.930 euros. ¡Tachán! Más o menos. Unos 2.000 euros, chico. El doble que Dolomitas, porque Dolomitas nos salió a 900 y algo, ya lo visteis. Pero bueno, no sé. No, o sea, no es caro. Comparado a lo que pueda llegar a hacer, o sea, un apartamento en la playa, una semana, ¿qué te va a valer? Por ahí se te va a ir. Claro, no es caro comparado con un viaje, por ejemplo, a Japón o a Tailandia o lo que queráis, pero es caro para llevarte la comida, comer, cenar y desayunar en la autocaravana cada día. Bueno, es parte del viaje. También es verdad que siendo un vehículo autosuficiente, tienes que ir obligadamente a pagar en camping y eso cuando te podía reducir algo el gasto. Es lo que hay, es un país que teníamos, nos ha encantado. Teníamos muchas ganas de ir, sí. Ha sido espectacular, parecíamos que estábamos dentro de postales. A mí me encantó. A mí también, también. El único hándicap, eso, pues el dinero, pero bueno. Bueno, y dormir, que ha sido complicadillo. Nos avisasteis, ¿eh? Sí, nos sí, avisasteis muchísimo, claro. ¿Eh? Cuando sí, dijimos que iba a ir a Suiza, bueno. Pero bueno, supongo que todo el mundo que ha estado en Suiza ha salido con la misma sensación de que es brutal. Así que. Es brutal. Nada, chicos, muchas gracias a los que habéis estado ahí vídeo tras vídeo toda la serie de Suiza, que sabemos que sois muchos. Es que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta de Suiza, que la dejéis aquí en comentarios, que nosotros la semana siguiente, cuando tengamos preguntas, pues haremos un vídeo de preguntas y respuestas de Suiza y supongo que aquí se acabará ya la serie de Suiza. Nada, chicos, muchas gracias por estar ahí en otro vídeo. Sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente. ¡Chao!